Me encuentro con el comisario a cargo de la prueba, el señor Carlos Milisevic. Carlos, realmente un nivel interesantísimo para esta credenciadora dentro del circuito. Bueno, creo que sí, creo que demuestra también que el freno sigue creciendo, que tanto los propietarios, los criadores como jinetes buscan instalaciones. Creo que el número de 34 inscriptos y 33 participantes demuestra de que esta credenciadora de Santa Aurelia se está consolidando como una de las más importantes y más numerosas, y donde la gente busca venir fundamentalmente por la pista. En este caso y este año, lamentablemente, nos jugó una mala pasada la lluvia. Creo que en el día de ayer se deslucieron un poquito los andares y la figura con la pista muy pesada. Encima anoche volvió a llover, vamos a ver cómo termina la prueba, pero la realidad es que estamos en presencia de una buena credenciadora, con muchos caballos importantes, caballos que están haciendo una prueba realmente muy buena y digna con el suelo que se han encontrado, y por otro lado muchos caballos nuevos y jinetes nuevos, que también eso es para destacar. ¿Cómo viste toda la actuación exacta? Te iba a preguntar eso, el nivel de animales que han venido. Bueno, me parece que hay un poco de todo, ¿no? Hay caballos muy nuevos que están recién comenzando a salir, algunos caballos, hay un par de potrillos también de cumpliendo 4 años, caballos realmente nuevos, y después otros caballos ya un poco más conocidos, más consolidados, que han salido, que son obviamente los que están en punta, y realmente me parece que es destacar esto, ¿no? Que la prueba crece, el volumen crece, y aquellos caballos que uno ve que tienen un poco más de experiencia, que tienen algunos años ya encima de trabajo, son aquellos que se los ve más correcto, más serios en la prueba. Así que realmente me parece una excelente credenciadora. Carlos, quiero agradecerte muchísimo, obviamente, tu labor. Como todo lo que estamos haciendo en la parte del freno, obviamente tratando de difundir todo lo que podamos con respecto a esta prueba, y obviamente también ponerlo a tanto a los expositores como a los jinetes, de todos los movimientos que está haciendo la Comisión del Freno para que, obviamente, como dijiste recién vos, la prueba siga creciendo y teniendo el brillo que realmente amerita. Bueno, en el caso mío, soy solamente un facilitador como comisario. Mi labor es solamente tratar de que los jurados y secretarios, fundamentalmente los jurados, trabajen bien, tranquilos y hagan su labor. Agradecerle a Lucio Veloc, que ha sido mi contraparte, que ha puesto el establecimiento para acá, porque cada vez que hemos pedido algo ha estado dispuesto a colaborar. Y reitero una vez más, felicitar al propietario, a Donkey y a toda su gente, porque realmente presentan unas instalaciones con un orden y una envergadura sorprendente. Con más actividad junto a la raza y participando aquí en la estancia de Santa Aurelia del señor Carlos Allende, y obviamente en esta credenciadora mixta con muy buen nivel de números, tanto de ejemplares como de participantes, y compartiendo esta sexta edición del remate anual que tiene la cabaña junto con Cabañas Amiga. Me encuentro con su director de la cabaña, el señor Lucio Veloc. Lucio, realmente, más allá de una mala jugada que nos hizo el tiempo, pero obviamente la participación de la gente acompaña. No, seguro. La verdad que es el sexto remate, el cuarto freno, con todo el entusiasmo que le pone Carlos Allende, el dueño de esto, a lo que precisemos, y estar todo ordenado, Jorge Barbera, mayordomo del campo también, que esté todo impecable, y la gente que también, todo el personal del campo, ¿no? La verdad que el tiempo, la lluvia, pero por suerte tenemos un piso muy bueno, es muy arenoso, y la verdad que la pista dentro de todo estuvo bien, y bueno. Y está todo verde, así que es importante. Lucio, un tema importantísimo que casualmente hablaba con el presidente de nuestra asociación. ¿A qué se debe este secreto y este acompañamiento que tiene Carlos Allende aquí en su establecimiento? Porque año tras año, obviamente, más allá del buen nivel de ejemplares que sacan a venta, de la credenciadora que acompaña también un buen número de participantes, la gente acompaña para las dos cosas. ¿Cuál es el secreto de ese éxito? Mirá, no sé si es un secreto puntual. Lo que sí sé es que Carlos le pone muchísima garra. Está todo impecable, hay detalles que a uno se le escapan, y no sé, la mangueira con imágenes, con fotos, todo pintado, muy, muy acomodado, un buen asado, el marco es bueno, la gente viene y la verdad que uno se siente cómodo, y uno mismo también, ¿eh? La verdad que es todo muy cómodo, muy, muy relajado, muy tranquilo, y bueno, el remate, creo que hay buenos productos que también ayuda, digamos, por supuesto, la gente que viene, y bueno, y todo el marco del freno y de la prueba, que en su momento, qué sé yo, creo que hace que la gente venga y esté contenta en esto, ¿no? Sí, y a eso también se suma bien el tema, obviamente, de las instalaciones, ¿no? Creo que hoy los competidores están buscando instalaciones para poder desarrollar una prueba que obviamente viene creciendo muchísimo. Bueno, instalaciones, tanto la prueba de campo como la manguera, que es en su momento,
Están muy bien hechas, impecables, y nos ayuda mucho el suelo que tenemos acá en toda esta zona, que es muy arenoso. Y bueno, la verdad que yo creo que hace que la gente, está bastante en el centro, porque está bastante equidistante tanto de la gente de Mendoza, como del litoral, como de provincia de Buenos Aires. Entonces, en el fondo, yo creo que eso es lo que hace. Y bueno, insisto, todos los detalles lindos que tiene Santa Aurelia. Lucio, quiero agradecerte muchísimo, obviamente, en nombre tanto de Carlos como de Jorge y de todo el personal de la cabaña. Quiero felicitarle obviamente por la atención recibida, obviamente también felicitar a todo el público, a los cabañeros que vinieron a participar de esta credenciadora y el éxito que tiene esta sexta edición de los remates, tanto la que comparten con la credenciadora como la de potros que tienen en abril. Gracias, Walter, bueno, muchas gracias a vos por estar, espero que sigamos todos los años, porque la verdad que es un gusto que vengas y bueno, un amigo. Y después, bueno, insisto, tanto Jorge Barbero, el mayordomo, como la gente de la cabaña, personal, desde el tractorista hasta el parquero, le meten muchísima garra para que todo esté impecable. Y por supuesto, Carlos, que es el organizador y el amateur de todo esto, ¿no? Así que bueno. Muchas gracias, Lucio, y obviamente agradezco la participación y el recibimiento que nos brindó Carlos. Y de esta manera nos vamos despidiendo desde la cabaña Santa Aurelia. Queremos agradecer a Donkey, al personal de la cabaña, a los participantes, criadores y a todo el público que nos acompañó. Además, agradecer a Casey Joyas Contemporáneas y hacerles acordar que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, Programa Caballos Criollos TV, para seguir conectados. Y ahora sí, me despido de todos ustedes, como siempre, hasta el próximo domingo 11:30 por la pantalla de Canal Rural. Y desearles que empiecen una gran semana.